Es un lujo, es un placer contar con este equipo inédito, especializado en excarcelación y rescate en accidentes de tráfico con el que no contábamos y que en tantas ocasiones pues se hace necesario en la carretera. Desde aquí mi reconocimiento, en primer lugar, al Cuerpo de Bomberos, porque ha sido una iniciativa suya, que se han mostrado pues muy motivados e interesados en recibir esta formación del Cuerpo de Bomberos, en este caso de Badajoz, que es uno de los más reconocidos en el país. Y la verdad, una labor muy dura, pero también muy gratificante, según nos cuentan, el poder ayudar a rescatar a las personas que se encuentran pues, en una situación compleja, sin agravar su situación. Un trabajo muy bonito y un plus de seguridad en la isla de Lanzarote, en la carretera, ¿no?